por el tiempo que está pasando y esta obra no se concluye. Prácticamente los días pasan y los vecinos tenemos una preocupación bien grande. ¿Por qué lo han abandonado? Si el presupuesto ya está ahí puesto, entonces como vecina y como alcaldesa, nuestra preocupación es que el constructor de esta obra nos engañó. Ahora yo le pido a las autoridades de acá del municipio que por favor pongan más empeño en esta obra para que siga adelante, porque nuestra preocupación es todo esto que está cerrado. Ahora esto lo están haciendo ya como cueva de delincuentes, drogadictos, entonces eso no queremos, que llegue a ese extremo de ser nosotros personas que nos asalten, traer la delincuencia acá, porque esto prácticamente, ayer por ejemplo, en este baño han estado metidos. ¿Qué hicimos? Los vecinos los hicimos correr. Ahora yo también pido a las autoridades que vengan el serenazgo. Todo el día esto está abandonado. Entonces es una preocupación porque cerrado nadie puede entrar, no puede pasar cualquier cosa. Ahora yo le pido al señor alcalde, al señor gerente y a todas las autoridades que les compete este trabajo, por favor, queremos que reanuden los trabajos, porque esto no puede quedar así, ya prácticamente ya más de 15 días. ¿Ha tenido conversación últimamente con los funcionarios de la municipalidad, alcaldesa? Hará cuestión de 8 días atrás vino el regidor Ronnie y me dijo que en el lapso de la semana que entrante iban a venir ya había una nueva constructora, pero esperamos, la espera se está haciendo ya muy, muy larga. Entonces los mismos vecinos tienen la preocupación hasta de dañar todo esto ya para que quede así, pero no puede ser. Yo les pido a mis vecinos tranquilidad, que esto va a ser la continuación y se va a terminar esta obra. Habrá que tener un poquito de paciencia, pero esa paciencia también el señor alcalde y las autoridades que nos están escuchando, por favor, ya pongan manos al trabajo y se concluya esta obra. Usted como alcaldesa vecinal de la urbanización tercera etapa, también seguro quejan a su persona, a los moradores, los pobladores que viven cerca de eso, del basural también que se encuentra dentro de la plazuela. Claro, los vecinos... Antes, así como estaba nuestra plazuela, teníamos un pase libre, estaba libre, entonces no había esta basura, esta contaminación que está viendo ahora con esta pandemia, con esta nueva cepa que está viniendo, es la preocupación para todos los vecinos. En una emergencia, para correr más rápido no se puede, tenemos que dar una tremenda vuelta. Yo, por eso, yo le pido y les invoco a mis vecinos tener paciencia, porque esto...